Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution, donde estamos intentando recrear el parque jurásico original de nuestra primera peli. Creo que lo primero que voy a hacer, ahora que lo pienso, es reemplazar estas. Dejé al final de asfalto la mayoría de estos caminos. Creo que voy a hacerlos un poco más de tierra, un poco más safari. Ojalá tuviéramos un caminito de verdad. Estaba pensando si a lo mejor esconder por ahí una estación de girosferas y poner una ruta de girosferas que queda más bonita. Pero no sé si va a quedar bien, tenemos poco espacio también a la hora de esconder cosas, así que bueno, lo voy a dejar así. Esta zona, por cierto, que ya os lo comenté, la del Stegosaurus del Consognathus, tengo novedades para ella, porque van a aparecer por aquí algunas cosas que nos van a poder permitir reemplazar algunas de estas especies. ¿Cuál es esta noticia? Pues que ya se ha anunciado el primer DLC de pago del juego, Secretos del Dr. Boo, que va a llegar el día 20 de noviembre, al misma vez que van a meter el parche de. Hostia, espera un segundo. Claro, bueno, esto es la zona de carnívoros. Aquí supone que ya el safari es de. Por el carril y tal. Pues nada, nada, voy a. No, pero no sé si la parte de abajo creo que la voy a dejar de tierra. Me parece que queda más guay. Sí, creo que sí. Bueno, pues como os decía, el DLC este va a meter dos mapas nuevos en dos de las islas. Creo que eran en Tacaño y en. ¿Y en Muerta? No me acuerdo ahora mismo. Además van a meter dos especies. Una es el Troodon y la otra es el Olor Titán, que ahora os contaré un poco sobre ellas dos. Y. Por cierto, voy a intentar exagerar un poco el relieve de esta depresión que había puesto aquí antes. Pasa que, claro, con el tema de cómo van las cuestas, me va a resultar un poco difícil exagerar este relieve. A lo mejor tengo que limitar qué parte dejo abierta. Bueno, ahora os contaré más del DLC, ¿vale? Pero en el momento voy a intentar centrarme en el parque que nos ocupa. Creo que esta sección de carretera, lo que me interesa es que la carretera en sí esté más o menos plana. Y que sea el centro lo que se hunda. Y luego ya la depresión, la cuesta esta, la puedo dejar simplemente a la derecha. Esta zona de ahí. Tampoco me parece ni medio mal. Porque supone que es la parte de atrás del sector del tiranosaurio la que queda alzada. Eso se puede ver en la película. Y con esto así ya va mucho mejor. Desde arriba no parece que haya una gran diferencia. Pero mirad, en cuanto ponemos un poquito de perspectiva. Ya iremos bajando ahora, ¿vale? Voy a intentar que el camino no se me vaya muy de madre. Me va a costar un poquitín a lo mejor. Y mira, mucho mejor. Y ahora ya, cuando el camino lo haya conseguido nivelar bien. Ahí está. ¡Buah! Perfecto. Espero que mejoren un poquito la precisión de los controles. Todavía puedo mejorar aquí. A lo mejor con suavizar la parte de la carretera me podría valer. Vamos a suavizar un poco estos relieves. Joder, es que queda mucho más bonito. Y sí, venga, parece que la carretera sí se arregla bastante bien. Esa zona se queda levantada y aquí pues me hace falta hacer mucho. De esta zona de aquí, que es, ya sabéis, la parte que realmente se ve, se supone que es por donde debería quedar en realidad la depresión. Ahí hay un foso, pero bueno, no podemos poner relieves realmente abruptos en este editor de mapas, es lo que hay. Quizá algún día actualicen las herramientas de modelado, pero bueno, hoy no es ese día. Vamos a ver, hoy tenemos que ocuparnos de esta primera exhibición, que es la que va a contener los Parasaurolophus y los Brachiosaurus. No sé si los voy a dividir o si los voy a dejar todos juntos, porque, bueno, tengo que primero ponerle toda la valla del perímetro y luego tengo la pregunta de si hacerlos en dos sectores o si dejarlos todos en uno. Creo que por aquí voy a poner el laboratorio de creación Hammond, que de hecho debería ser por donde empezáramos, ¿no? Así ya los tenemos incubando mientras empezamos a poner los cercados y tal, ya se va haciendo. A ver, ¿dónde lo puedo poner? Yo creo que aquí lo podría poner en este lado. Quizá un poco más hacia la. Vamos a ver cómo puede ir encajando. Ah, mira, ahí encajaba ahí. También lo podría poner. No sé si ponerlo aquí, donde sea que me salía. O si quizá poner un poquito más aquí a la derecha. Nah, es que no me gusta el ángulo este como queda. Creo que aquí es mejor. Mira, ahí. Bonk. Perfecto. Lo voy a conectar, creo, como un camino de tierra. Porque esto no es una zona a la que deberían acceder los visitantes. De hecho, los visitantes se supone que acceden por ahí arriba. Separado del camino de tierra. Aquí voy a poner el centro de los Rangers y el de la UCA aquí. Creo que bueno, tengo un poquito preparado, como veis, el terreno. Vamos a ver si sí, operaciones.
No, coño, centro de expediciones, no, el otro con helicóptero. Centro de la OCA. Bueno, voy a poner primero la estación de guardias. Creo que la voy a poner aquí. A ver, así. Sí, así los coches están apuntando hacia la carretera. Ahí creo yo. Sí, perfecto. Vale, a esta sí le voy a poner la salida de asfalto, porque se supone que los coches salen de aquí. Bueno, en realidad los coches salen de la izquierda, pero ya que sé, tío. Como ya está en el camino central, ¿sabes? Pues me parece un poco más apropiado. Aquí está el helipuerto, que además, mira, encaja de puta madre en el relieve. A ver si lo puedo centrar un poquito más, un poquito. Qué pijín soy con estas mierdas, ¿eh? Vamos a conformarnos ahí. Este sí lo voy a poner de tierra, porque está en el camino de tierra. No, así no. Allá. Estaba pensando si ponerle alguna cosita más por aquí. Central eléctrica no le voy a poner aquí porque no cabe y además no las voy a poner arriba. Pero a lo mejor una estación de defensa contra tormentas o algo tipo búnker como el centro de seguridad. Ay, no, pero este lo quería usar arriba. Le podría poner un centro científico, que es muy bonito el edificio este. Por aquí. Más que nada, pues para que parezca un poco más, pues no sé. El parque debería tener más instalaciones que solo el centro de visitantes, ¿no? Podría ser un poco como, yo qué sé, donde viven o pasan el tiempo los empleados del parque. Porque se supone que una vez el parque inicia, esto es una puta isla, ¿no? Los empleados tendrán que vivir aquí. Entonces, un edificio así más o menos bonito, agradable, podría estar guay tenerlo por ahí, aparte del centro de visitantes. Y quizá podría poner una estación de defensa contra tormentas o algo así. Creo que voy a... No sé, no sé. ¿Qué os parece, chicos? Aquí voy a esperar vuestras opiniones también, ¿vale? Dejadme en los comentarios estas ideas. Porque, a ver, aquí me estoy saliendo del canon totalmente. Pero es que tampoco quiero que me quede muy desnudo el parque. Creo que una estación de defensas contra tormentas le dará un buen toque, ¿no? Pero bueno, esperaré vuestras opiniones también al respecto. Pues queda... Me gusta cómo queda a mí de momento. A esto le voy a poner capacidad de criadero. Porque tengo que hacer un cojón de Parasaurolophus. No me acuerdo cuántos tenía que hacer, pero vamos, como mínimo voy a empezar por 6. Bueno, tengo 5 de tope a la vez. Y luego para los Brachiosaurus posiblemente sustituyamos al menos una de esas por la... Por cierto, veis que todos los genomas los he restablecido, ¿vale? Voy a utilizar los colores base de la mayoría porque son los que más se parecen al Parque Jurásico original. De alguno quizá haga alguna pequeña variación aquí y allá. De los dinosaurios de los que tenemos muchos, a lo mejor ponemos 2 o 3 que sean de otro patrón distinto. Pero bueno, ya a lo mejor con los Brachiosaurus sí que cambio una de las de capacidad de criadero por una mejora de velocidad. Patrón de sabana, no me acuerdo exactamente la verdad de cómo era. Vamos a hacer uno. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo de los números. Lo tengo por alguna parte, pero bueno, no lo voy a buscar ahora, porque sé que tengo que hacer un cojón. Voy a poner un alimentador, que tenía puestos uno de cada. De hecho, podéis ver una cabra por ahí correteando. Antes tenía uno de cada aquí puesto, y al final no sé por qué los quitaría. Aquí quiero cerrar esto, pero creo que quiero respetar estos árboles para darle a esa salida del parque un tono un poco más de safari, ¿sabéis? Entonces vamos a ver si puedo acercar esto aquí. Ay, no, me cargo todos los árboles. Voy a poner un poco más abierto. Pues me gusta ese aspecto, ¿no? Estamos saliendo ahí de la zona. Yo creo que queda muy guay. A lo mejor si lo pongo... Me conformo, venga, me vale. Pues voy a ir llevando esto para acá. Ahora ponemos recto. Los caminos, las vallas y demás las podemos ir ajustando bastante bien, la verdad. Y aquí voy a intentar no ser demasiado pijín, pero sí que me gusta que el vallado quede más o menos próximo al camino, porque creo que le da una buena pinta. Y la verdad es que con tener un poquitín de maña con el tool de creación, puedes hacer unas curvas que se aproximen mucho a lo que quieres. Por ejemplo, bueno, a lo mejor aquí me estoy pasando. Vamos a poner... Es que si pongo el recto, hace el snap a donde no lo quiero. Si lo pongo un poquito más abajo... Ay, mira, de puta madre. Buah, estoy hecho un artista, chavales. De esto se habla poco, ¿eh? A lo mejor lo mismo aquí. Lo tengo que bajar un poquito más y entonces curvarlo hacia arriba. ¿Veis cómo podemos ir poquito a poquito manipulando? Y al final, joder, es que el resultado es de puta madre, tíos. Puede parezca muy pijín, pero claro, el ser cuidadoso luego... Jo, me gusta un montón cómo queda. De aquí creo que lo voy a cerrar directamente, porque como no lo vamos a poder encajar bien... Mira, ahí encaja de puta madre, pues ya está. Y... Ay, mira, estos además ya están a punto de salir de puta madre. Voy a ir poniéndoles las mejoras a los edificios. Creo que aquí le voy a poner una de velocidad de recarga, una de precisión.
y el resto se lo pondré a tareas. Y además ahora ya van a ir saliendo los dinosaurios. Lo voy poniendo aquí también porque quieras que no, lo voy a tener que trasplantar, iba a decir, que traspasar a sus recintos. Una vez los tengamos preparados, por cierto. Y aquí lo mismo, planificación, tal. Normalmente les pongo todo en planificación, ¿vale? Pero como ya no tenemos que ocuparnos de los alimentadores, porque los tenemos infinitos, bendito parche, pues podemos permitirnos tener uno y uno, y así si hay que curar, pues tampoco tardamos la vida, ¿no? Aunque tengo que quitar las enfermedades, ahora que lo pienso. No sé. Si en algún momento se pelean dos que no queremos que se maten, aunque en principio vamos a evitar las peleas, creo que no va a haber peleas en ningún caso. Creo que no tenemos ningún dinosaurio que esté por encima de su necesidad. Bueno, sí, vamos a tener algunos que estén por encima de sus necesidades sociales, pero no son depredadores. Ya veremos lo que hacemos. Le voy a dar esto es un aspecto un poquito más boscoso. Me gusta cómo queda así, más arbustivo, porque también se oscurece el suelo. Y aunque no se note desde lejos, se alarga también la hierba. Ya tenemos ahí nuestro primer Parasaurolophus. Que bueno, ahora le saldrán los amigos y perderá el estrés. Debería ir poniendo más en cola. Ahora me busco. Tengo una tabla por ahí donde tengo apuntados todos los. El número de dinosaurios que hay. Le pongo uno de taiga. Venga, vamos a ver qué tal queda. Tengo apuntados por ahí todos los valores de cuántos dinosaurios de cada especie había. Ahora mismo voy a dejar Parasaurolophus. Sé que había bastante más, pero no me acuerdo exactamente de cuántos. Brachiosaurus. Por lo menos voy a hacer dos, pero también creo que había más. Había unos cuantos más. No, a los Brachiosaurus le voy a dejar con el color original, porque ese sí es tal y como sale en la primera película. Además, nos consta que el Brachiosaurus que había en Mundo Perdido era el que había en la primera peli de Parque Jurásico. El de la escena esa tan triste de Fallen Kingdom. Hostia, me gusta el color. Un poquito más vivo de lo que pensaba, la verdad. Pero eso, el de la escena esa tan triste, pues es el mismo de la primera escena de todas. Que tanto gustaba de pequeños. El mismo. Lo hicieron para joderte la vida. Estoy pensando. Voy a hacer vallado pequeño, ¿vale? De valla normal y corriente. Porque como tenemos quitados los escapes, pues no debería ser el menor problema, ¿vale? Lo que sí que estoy pensando es que a los carnívoros les tengo puestos los vallados grandes y a lo mejor también se lo pongo a los triceratops o algún otro herbívoro así más potentillo. Ya lo veremos si queda bien o no queda bien. De momento prefiero el vallado pequeño para que se vea mejor el parque, parezca un poco más abierto, ¿no? Al fin y al cabo supone que, no sé, que tenga un poco ese aspecto de una especie de reserva biológica, ¿no? Como decía el bueno de Hammond. Y ese aspecto un poquito más abierto, más de estepa y tal y cual. Voy a llevar un poquito. Es que me mola el ajustar los cambios. Estoy procurando, como veis en esa curva, tampoco ser demasiado pijín porque no quiero aburriros. Podría hacer un timelapse de estas movidas, pero como tengo muchas cosas que contar, sé que si hago un timelapse se me va a olvidar. Y si tengo tiempo para estar hablando de polladas, siempre me acordaré. Además, como la mayoría de esta serie la tenéis de fondo, aquí la valla creo que la voy a pasar por detrás, que voy a dejar ese triangulito en bosque, porque creo que quedará muy guapo la sensación de la entrada de entrar y de cabeza tener los árboles, que tengan ese aspecto de selva, ya que lo estamos perdiendo, por ejemplo, en esta parte del trazado, con el muro de la izquierda y tal y cual, pues tenerlo ahí a la entrada y tampoco ver los dinosaurios a primer golpe de vista, ¿sabéis? Mantener un poquito de ese misterio hasta que ya estemos en el camino. Luego veremos qué tal queda. Daremos un pequeño paseo en el coche antes de concluir el episodio. Y nada, voy a aprovechar para comentaros alguna cosita más. En el DLC nuevo que se ha anunciado, vamos a tener, aparte de los dos dinosaurios nuevos, tres híbridos que, bueno, tiene un aspecto bastante peculiar. Uno de ellos, si habéis estado jugando al juego este de móvil que hay, de pelea de dinosaurios y tal y cual, ya lo conocéis. Que es un híbrido que hay entre Triceratops y Stegosaurus. Coño, espérate, los dinosaurios, que me voy olvidando de ellos. Joder, tengo aquí la lista de espera. Vamos a ir haciendo, venga, un Brachiosaurus a ver cuánto tardan. Quería ver yo, aquí está. Hostia, se ha hecho el azul. Me cantea un poco, ¿no? Quizá demasiado cantoso para este color. Digo, para este color. Este es un poco más apropiado. Aún así, coño, este era el de Taiga, tundra, no me acuerdo, pero no era el de bosque. Pensaba que ese color tan verde era el de bosque. ¿Cómo va a ser el de bosque? ¿Todavía más verde?
Bueno, yo voy a ir haciendo de ellos y luego los que no me convenzan o los que no os convenzan a vosotros, pues me lo decís y los vendemos, ¿sabes? Si hacemos más de los del color básico, si vemos que no pegan, lo que sea, ¿vale? Y bueno, eso, pues como os decía, un híbrido entre Triceratops y Stegosaurio. Hay un híbrido también entre Ankylosaurus y Diplodocus, que me ha sorprendido, la verdad. Y luego hay el obligatorio híbrido carnívoro, por supuesto, que en este caso es entre Spinosaurus y Velociraptor. Y tiene un aspecto peculiar también. Es muy, muy curioso. Me gusta bastante, eso sí, a pesar de que el aspecto del Stegoceratops, que por supuesto lo han llamado así, es un poco raruno y excesivo y no me termina de gustar. En cierto modo me gusta que no están intentando que parezcan criaturas naturales. ¿Sabes? Ese aspecto tan excesivo que tienen en parte es quizá una mejor idea. Espérate, esto queda horrible, tío. Además, esa esquinita ahí no me gusta. Voy a cerrar esto más directamente, ¿sabes? Y en cierto modo me parece bien que no les estén intentando dar un aspecto natural, ¿sabes? Porque quieras que no, pues son los putos monstruos del Dr. Wu, ¿sabes? Igual que lo era el Indominus. Y bueno, pues ya si echáis un vistazo al tráiler, ya me podréis dar vuestra opinión de lo que os parecen a cada uno de vosotros. Estoy pensando ahora si poner el vallado. Creo que no, creo que voy a hacer un solo recinto grandote. Tengo aquí los alimentadores. Anda, mira, los tengo puestos, sí. Estaba pensando en ponerlos ahora. Pues tendré que poner entonces por aquí quizá uno más de herbívoros pequeños, pero creo que los pequeños realmente los voy a poner más arriba, ¿no? Que aunque los ponga todos juntos, quizás sea mejor idea si, entre comillas, están separados de forma natural. Creo que la mayoría de los alimentadores pequeños los voy a ir poniendo por aquí arriba. Para que, en cierto modo, se separen por sí mismos. Tener más Brachiosaurus en la parte de abajo y más Parasaurolophus en la parte de arriba. Voy a esconder un poquitín los alimentadores para que no se vean demasiado desde la carretera. Bueno, tampoco hace falta esconder mucho ese, este más. Bueno, así no quiero llenarlo todo demasiado de bosque. Lo cual me pregunto si podrá ser un problema. Pero bueno, quiero que parezca más sabana que otra cosa cuando lo estemos mirando desde fuera. Y me estoy olvidando de algo más que quería comentar. Bueno, voy a ir buscando también mi lista de números. Por cierto, aquí, por supuesto, en el paddock que esté de reserva pondremos el Stegosaurus. A ver, ¿cómo va la cosa? Tengo dos Brachiosaurus incubando. Tengo que hacer más de ellos, pero creo que todavía me quedaban bastantes Parasaurolophus. Voy a... Por cierto, Triceratops, sí, los voy a ir haciendo ya. Si es que total, estos se acaban rápido y solo había dos o tres. Voy a hacer dos. Dos sé como mínimo que había. Creo que eran tres realmente. Tengo que buscar la puta lista de... Por cierto, vamos a ir pegándoles un tiro en la puta cabeza a todos estos y los vamos a ir transportando. Y así ya pues nos vamos quitando el marrón. Voy a seguir creando dinosaurios y os veo en un segundito, ¿vale? No os hago esperar. Por cierto, bueno, os decía, no os hago esperar. Pero bueno, realmente sí que hay bastantes cositas que comentar. He abierto ya mi lista, voy a ir traspasando los dinosaurios, los voy a ir llevando por ahí arriba. Necesitamos hacer 16. 16 Parasaurolophus, ¿vale? Son bastantes los que había. Así que nada, poquito a poquito los vamos a ir haciendo. De hecho, perdona, 15, he dicho 16. Eran 15 los que tenía que hacer. 9 sobrevivían hasta la segunda expedición de India en el 94, cuando volvían a Nublar. Pero se incubaron 15 de ellos. Y Brachiosaurus necesito hacer 6. Y efectivamente eran 3 Triceratops, ¿vale? Como yo sospechaba. Lo de los Brachiosaurus me va a llevar un cojón de tiempo. Pero bueno, creo que lo primero es ir completando los Parasaurolophus, así que voy a ir haciéndolos, voy a sacar a los Triceratops también. Ahora que lo pienso, el Brachiosaurus creo que voy a esperar a que esté el compañero, porque no quiero que se me estrese demasiado antes de llevarlo. Ya sabéis que, a ver, es muy probable que algunos de los dinosaurios estén en condiciones de estrés, queramos o no, porque sus poblaciones son mayores en el canon de la película. Vale, sí, lo tengo sin fugas. Precisamente al comentar esto, lo quería comprobar. Que sus condiciones de estrés de población son menores en el juego de las que tienen en la peli, ¿vale? El Brachiosaurus, por ejemplo, aguanta una población de 5 y tenemos que hacer 6, ¿vale? Entonces, bueno, yo confío en que el espacio tan grande que les damos lo supla, ¿no? Que ellos se repartan
un poco por el terreno, de forma que eso no sea demasiado problema. Pero bueno, si resulta que están incómodos, pues de todos modos no se van a poder escapar. El tercero lo voy a hacer árido, que creo que no cantea demasiado. Me gustaría que fuera un poquito distinto, pero que aún así siga teniendo un poco ese esquema de color de la película. Voy a ir soltando los brachiosaurios, los dos primeros ya. De estos también preocupa un poco su necesidad de bosque, porque ellos suelen necesitar mucho terreno de bosque y aunque tengo bastantes árboles repartidos por el pedazo de recinto que les he puesto, a lo mejor no son suficientes y no quiero que sea un sitio muy boscoso, demasiado denso, porque entonces no se parecería al Parque Jurásico original, al menos no a la zona del Brachiosaurus, claro. En la del Tiranosaurio, por ejemplo, me pasa casi lo contrario, que es súper densa, pero es que si lo ponemos tan denso, no vamos a ver a los dinosaurios. Con los dilofosaurios eso lo voy a mantener más o menos. Ya veremos lo que hacemos con eso. Eso es cuestión de otro capítulo. Debería ir repartiendo a los Parasaurolophus más arriba. Estoy pensando. ¿Qué más tengo por sedar? Bueno, a los Triceratops voy a esperar a sedarlos. Todavía no me voy a llevar. Los brachiosaurios, poco de lo mismo. Voy a esperarme, no tengo prisa. Estaba pensando en soltar los Parasaurolophus un poco más arriba. Tengo que empezar a hacer este recinto, ¿vale? Si no, ¿qué coño voy yo a sedar a los Triceratops? Estaba pensando que a lo mejor tengo que ampliar el recinto que le destino al Baryonyx, que lo tengo que llevar hasta aquí. Porque supone que esto es mar, ¿vale? Es una entrada del mar y tal. Pero creo que me da igual, que lo voy a ampliar un poquito. Porque aunque esto es canónico, el perímetro de la valla electrificada, el perímetro de la valla grande, de los carnívoros, vamos, tal como vienen los mapas, la que he puesto de hormigón. Creo que, joder, tampoco quiero tener a los baryonis ahí ultra agobiados. Voy a ponerle hormigón, no, que cantea muy fuerte, tío, ponerle hormigón en. Creo que le voy a poner acero pesado electrificado. Normalmente le pondría acero pesado, porque total, no se va a ver casi. Y el acero pesado electrificado, sin embargo, tiene luces. Pero bueno, es que por mantener un poco la temática, ¿no? Ya que estamos rompiendo un poco, que por lo menos sea electrificado. Aún así, igual se queda muy pequeño. Por cierto, me voy a dejar el puntito ese, que a lo mejor lo habéis visto, que deja un puntito hormigón, por si en algún momento decido que de todo modo lo quiero cerrar, tener la referencia ahí, ¿vale? No tener que estar otra vez mirando el puto mapa. Y bueno, a lo mejor incluso la acabo ampliando un poco más. Se me acumula la tarea, tengo que hacer más Parasaurolophus, muchos más Parasaurolophus. Vale. Pues aquí está. Mira, el tercer Triceratops. Creo que queda bastante bonito dentro de lo que cabe. Sí, es un poco más variopinto que los otros. Pero fijaos, así de lejos no cantea mucho. Y es un pequeño toquecito de variedad. Me gusta cómo queda. Ah, y aquí tenemos el Parasaurolophus de bosque que queda menos cantoso, curiosamente, que el otro que le habíamos hecho. Así que nada, me lo voy a ir llevando para allá, imagino. Por cierto, vamos a ver cómo se están desperdigando. Mira, a ver, este quedaba un poco más. Joder, ahora justo se tiene que meter en los bosques. Este es el que más cantea. ¿Este cuál es, tío? Porque este no tenía un patrón de tundra ni nada. ¿Dónde está aquí? Patrón de sabana. ¿De sabana? ¿Este? ¿En serio? Colegas, si suelen ser de bosque pluvial los que son en azules y tal. ¿Y este cuál es entonces? Ah, el de taiga. Ah, de puta madre. Joder, colega. Pues, joder, qué raro. En fin, ¿qué estaba yo diciendo a todo esto? Tengo que empezar a pasar para acá. Es que mira, se están juntando todos los estos abajo. Y yo quiero que estén un poco más repartidos por arriba. Bueno, sí, algunos sí que está por aquí. Joder, son bonitos. Me gusta mucho la textura esta. Pero claro, este como está súper marginado, fijaos, la población y socialización está forever alone, cabrón. Tengo que conseguir que vengan más por esta zona. A lo mejor les puedo poner un poco más de agua por aquí. También además esta zonita de aquí, que el coche pasa por un lado y luego por el otro, si consigo que allí siempre haya algún dinosaurio cerca. Y aquí lo mismo, que es la entrada del parque, deberíamos permitir que los dinosaurios estén un poquito más por esta zona. A lo mejor poniéndole así un poco de lagunilla, podría quedar bonito. Creo que voy a llevar aquí los dinosaurios que vaya sacando aquí, porque todavía me queda soltar muchos Parasaurolophus. Y directamente los voy a ir soltando por ahí, por arriba. Vamos a ver. No, el equipo de guardias no, cojones. A ver, no te me escondas entre la muchedumbre. ¡Ay, por cierto, sí! ¡Jaja! Por supuesto. Y el extra de equipos.
Los números 4, 5, 6 de la estación de guardia 2 es porque ya hice una prueba de parque. Vamos a ir soltando estos, a todos estos mierdas. Tengo que hacer más, ahora tengo que mirar por qué número van. Pero vamos, sin duda me queda por hacer unos cuantos. Voy a poner otro más. Luego vemos cuántos me faltan. Más cositas. Cuando vayan saliendo, también tengo que hacer brachiosaurios. Brachiosaurios necesito 6 en total. Aguantan 5 de población. Pero bueno, tiene espacio de sobra para correr. La verdad es que me gusta el aspecto que tiene, tíos. Parece bastante guay. A ver, a lo mejor también estaba contando los alimentadores. A lo mejor puedo poner por aquí también un alimentador de herbívoros altos para evitar que el límite de población sea un problema. Voy a poner aquí algún otro de herbívoros pequeños, ¿vale? Para que los Parasaurolophus se me repartan por arriba también. Y a lo mejor quiero esconder. A ver. Eso tiene buena pinta. Lo que pasa aquí arriba quiero que sea menos boscoso que la parte de abajo. Porque aunque quiero repartir a los brachiosaurios, tampoco quiero que se me vayan todos arriba. Si es que hay que encontrar el equilibrio. Cuesta mucho. Vamos a ir llevando al Parasaurolophus este. Estos están saliendo, vale. Me lo vas a ir sedando. Y este también. Y luego ya están los triceratops. Por aquí son los triceratops. Vale, no tengo ningún otro Parasaurolophus más por aquí. Vale, pues tendré que ir haciendo el sector de los triceratops, que lo he dicho ya como 3 veces y todavía no me he acordado. Este creo que lo voy a hacer de acero pesado. En cierto modo, para demostrar, ¿no? El respetito de cuidado, que este es un bichote ya potente. No la voy a poner electrificada, porque supone que electrificadas solo están las de los carnívoros. Pero de acero pesado. Si luego vemos a lo mejor que en la visita queda demasiado tocha, ¿no? Como que oscurece demasiado la visión o tal, pues la podemos cambiar por valla normal, que al fin y al cabo escapes no va a ir. Pero quizá por dar un poco la imagen, ¿no? De seguridad, tal y cual, puede quedar bien que sea de acero pesado. Ponemos de aquí. Esta es la carretera que supone que va al muelle este, por el que quería escapar Nedry. De hecho, mira, de hecho, aquí tenemos mar. Ni hecho a posta, ¿eh? Ni que lo hubiera estado planificando o algo. Y ahí con esta de puta madre. Vale, si está bien cerrado, genial. Coño, alimentadores. Ahora que lo pienso. Les tengo aquí el recinto todo montado, todo de puta madre. Tiene un espacio inmenso, ¿sabes? Pero no tenían que comer. Vamos a ver. Uno. Este es Brachiosaurus. ¿Dónde coño están los otros? Ah, ya los tendré dormidos. Vamos a ir moviendo. Parasaurolophus, aquí arriba. Parasaurolophus, aquí arriba. Este es un Triceratops, aquí. Parasaurolophus, arribotas. Y ya están disparándole a los siguientes. Guay. Pues estoy pensando qué hacer con esta zona una vez ya los haya. Problema para luego. ¿Tengo todos? Sí. Todos los que están dormidos están enviados. Otro Parasaurolophus. Vamos a ver qué número es. Es el 12. Todavía tengo que hacer otros 3 entonces. No sé si hacerlos de algún otro colorcito, algún otro, venga. ¿Qué color me ha gustado? El de pantano no he hecho, creo. Y voy a hacer otro. El de bosque estaba bonito. Un verde un poco más claro, curiosamente. Y me quedan por hacer los brachiosaurios. ¿Hago alguno de otro color? Quizá. No sé, quizá el último. Ya lo veré. Transporte. Bueno, primero vamos a dormir a estos. Coño, la comodidad les está. Ah, claro, por la zona de bosque. Tengo que llevármelos igual entonces. Voy a ir transportando los que están dormidos, no se me mueran de hambre ni nada.
Y debería ir moviendo igual a los brachiosaurus. Si es que van a estar incómodos igual. Tú para allá, para arriba. Tardan mucho en ser transportados, pues los estoy mandando al quinto coño. Y los helicópteros estos no son lo más rápido del mundo, la verdad. Pero en fin, espero que aquí tengan suficiente bosque los brachiosaurios y se me relajen un poco. Bueno, pues venga, vamos a irlos transportando. Tampoco tiene sentido tenerlos aquí si no van a estar a gusto de todos modos. Si es que no he estado pendiente, la verdad. Creo que con la cantidad de árboles que hay repartido por todo esto, más los de aquí, por ejemplo, los de aquí, y el radio de detección ampliado que tienen desde el último parche, deberían ser suficiente para que estén felices. Si no, pues lástima, se tendrán que aguantar. Por cierto, tengo unas ganas loquísimas. Ya veis que tengo aquí el hueco del centro de visitantes y tal. Tengo unas ganas loquísimas de hacer el puto recinto de los velociraptores, que lo voy a poner como por aquí. Porque sí, creo que lo voy a poner ahí. Porque el recinto de los raptores. Antes hice una pequeña prueba aquí de una idea que quería ver si se podía hacer para hacerlo lo más parecido posible a la peli. Y quedó de puta madre. Y lo quiero hacer aquí. Se supone que esta es la zona que iban a tener los propios raptores de Free Range en el parque. Igual que aquí va a estar el Herrerasaurus y tal. Y sabemos que el recinto donde los tenían encerrados estaba aquí al lado. Porque Alan Grant, cuando se entera de que tienen raptores, de que están criando velociraptores y tal, viene desde el centro de visitantes y viene a pie, que van los otros corriendo detrás de él. Entonces tiene que estar aquí al ladito y ahí al ladito lo voy a poner. Ya veréis en el capítulo en el que lo hagamos, creo que va a quedar de puta madre, pero es muy muy difícil hacer algo como eso si os acordáis de cómo era el recinto. No hay nada parecido, lo más parecido es esta parte de aquí detrás, del laboratorio de creación Hammond, que es el recinto de amurallado con las vallas y tal y con los árboles. No tenemos nada parecido, no voy a poner un laboratorio de creación Hammond ahí en el medio, porque no pega el resto del mamotreto, pero tengo una idea que creo que os va a encantar. ¿Qué más os puedo ir contando mientras tanto? Ah, bueno, puedo ir moviendo los brachiosaurios. Voy a poner a dormir también a estos dos. Y voy a ir moviendo ya los brachios. Voy a ir pasándolos para acá. ¡Ay, madre! ¡Qué atareado estoy! Es más bonito este puto juego. Mira, si ya se están repartiendo un poquito más. De puta madre. Estaba pensando. Sí, que lo había pensado antes. ¿Dónde? Aquí. En poner algún alimentador de herbívoros altos aquí arriba. No sé exactamente dónde ponerlo. Aquí arriba, quizá no. Ni puto medio. Le pongo algún arbolito. Que entonces no lo van a encontrar, quizá. No sé, no sé. Pero tampoco estaría mal que. Creo que lo voy a poner más aquí. Venga, toma por culo. Un arbolín. Ahí, pues venga, de puta madre. Y así que se me repartan un poquito, joder. Cuando los depositen, veré cómo va su necesidad de bosque. Qué monos. Vale, se le están disparando. ¿Todavía están saliendo más? No, me quedan los. Vamos a hacer esto, que al final se me ha olvidado. Puta velocidad de incubación. Y así me quedan dos espacios en los que puedo hacer los otros dos. Creo que el último sí que le voy a poner algún color, venga. A ver qué color le puedo poner. Bosque pluvial mola infinito, pero es que creo que no pega nada con el parque. Estos son un poco cantosos, quizá. Voy a ponerle el de tundra, creo. Que era un poco más. No es muy distinto del normal, si no recuerdo mal. Pero bueno. Un poco para hacer como la del Triceratops, ¿no? Que no canté demasiado, pero que haya un poquito de variedad. Creo que este era como más blanco. A lo mejor me estoy equivocando. Estaba pensando si de esta zona acabaremos haciendo algo más. No sé todavía lo que hacer con el recinto del Gallimimus, si cerrarlo o no, pero bueno. Y aquí me queda un dinosaurio más por sedar. Y ya tendríamos todos los Parasaurolophus. Vamos a ver. ¡Ay! Están solo un poquito por debajo de la necesidad de bosque. Hostia, pues venga, vamos a poner algún arbolito más. Y si consigo no cantear demasiado.
y que estén contentos. ¡Oh, de puta madre! De puta madre, tío. Qué guay. Bueno, pues ahora el problema va a ser lo del grupo social. Veremos si con lo que hemos hecho para intentar que se separen un poquito más, lo conseguimos paliar. Y hostia, estaría cojonudo, tío. Poderlos tener contentos, ¿sabes? Los dinosaurios. Y no repetir los errores del bueno de Hammond. No podemos controlar la naturaleza, pero podemos hacer un trabajo bastante bueno de, no sé, tenerla satisfecha. Los triceratops están de puta madre. Bueno, claro que están de puta madre los triceratops. Joder. Con el espacio que tienen los cabrones. Triceratops ya sabéis que es una de las criaturas menos ambiciosas de este juego. O sea, con un espacio como este, puedes tener ahí triceratops y están de puta madre, contentísimos. Tienen todo este pedazo de recintaco. Así que a lo mejor por eso al Baryonyx le acabamos dando un poco más. Quizá incluso podría tirar por aquí, dependiendo de las necesidades. Ya lo iremos viendo luego. Es para el episodio del Baryonyx. A ver, ¿qué más cosas? Estamos transportando los Parasaurolophus que quedan. Ya solo me va a quedar entonces los Brachiosaurus que faltan, que están todos en proceso. Y poco más. Por cierto, ya os hablaré un poco más del DLC. Prefiero de momento que vayáis a ver el anuncio. Pero lo más seguro es que acabe haciendo otra serie de la carrera del juego. Con el puto DLC porque tiene misiones y tiene un montón de mierdas. Y además es la forma en la que desbloqueas a los dinosaurios nuevos. Vamos a ir soltando a la siguiente generación de brachiosaurios. Y aunque bueno, os puedo ir contando alguna cosita aquí y allá. Qué bonito es el puto brachiosaurio. Me gusta mucho la forma en la que sale. Entrega de activo confirmada. Majestic as fuck. Un dinosaurio muy guay, tío. Me gustan mucho los modelos y las animaciones de los dinosaurios. Son muy bonitos en este juego. Como alguien que estudió la carrera de geología para ir a paleontología, ya os digo yo que la franquicia de Parque Jurásico siempre ha hecho un gran trabajo de investigación en ese respecto, de hablar con paleontólogos y tal. Y además ha ayudado a la investigación un montón. El hecho de que para la primera película contrataran a paleontólogos para que les ayudaran a hacer los modelos 3D. Fue una de, tenemos los equipos de modelado por ordenador más potentes del mundo en el estudio. Si venís y nos ayudáis con la película, os dejaremos esos equipos tan súper potentes para hacer los mejores modelos que jamás se han hecho de cómo era la anatomía real de los dinosaurios. Y los científicos dijeron, ¿dónde hay que firmar? Y salió una película de puta madre y avanzó mucho nuestro conocimiento de cómo eran los dinosaurios fuera de los huesos, ¿sabes? De puta madre. Ojalá los intereses económicos y la ciencia se nutrieran más a menudo de lo que ocurre. Pero en fin, avanzamos casi más por lo militar que por el entretenimiento. Eso ya. Bueno, casi más, no, muchísimo más. A ver, estaba yo pensando en algo más de lo puto Brachiosaurus y me he cortado a mí mismo con mis divagaciones. Si algún día queréis que divague más, me lo decís. Me decís, divaga sobre este tema que comentaste un poquito y me ha parecido interesante. Algunos de vosotros lo hacen en persona, pero a veces podría salir material bueno para un vídeo de alguna cosa de esas. ¿Qué más cositas? Yo estaba comentando de algo. Es que pierdo el hilo súper fácil, tío. Me voy de la olla. Vale, vamos a ir transportando estos. Los vamos a ir poniendo un poquito más por el medio. Nah, tampoco hace falta que. Confío en que se dispersen ellos. Fijaos cómo los Parasaurolophus ya se han ido dispersando un poquito. Fijaos en los modelos del helicóptero y tal, tío. Cositas tan chiquititas tienen muchísimos detalles. Me encanta este puto juego. Es muy bueno. Todavía, a ver, tiene muchas cosas que mejorar, ¿vale? Y algunas las van a mejorar en el siguiente parche. Que por cierto, no se ha hablado nada del parche todavía. Ahora os comento cosas del parche. Pero otras todavía las tendrían que ir mejorando. Y francamente, deberían poner. Deberían abrir de una puta vez al mercado de los mods. Sobre todo en el workshop de Steam. Deberían abrir la posibilidad de que la gente haga mods. Porque hace unos trabajos jodidamente espectaculares. A ver, yo entiendo por qué no quieren que se modeen todos los aspectos del juego. Porque en buena parte los modelos de dinosaurios son lo que venden. Entonces, si tú dejas que los jugadores creen sus propios dinosaurios, ¿qué vas a vender en los DLCs? ¿Sabes? Puedes vender más misiones, más edificios, tal, pero al final lo que vende, lo que llama de verdad la atención a la gente, son los putos dinosaurios. Entonces, yo entiendo que no quieran permitir que la gente haga dinosaurios. Coño, aquí no.
que la gente se ponga a hacer dinosaurios, porque hay gente muy, muy buena trabajando en modelos de dinosaurios. Ya hay gente haciendo mods, de todo modo, de este juego, aunque no haya soporte de Frontier para hacerlos. Y francamente, te comen el mercado. Antes de que tú quieras vender el dinosaurio, ya lo va a haber hecho alguien. Y la gente hace unos trabajos de la polla. Pero por lo menos, tío, skins para los putos dinosaurios. Sobre todo porque hay algunos que tienen una skin súper aburrida. Y en los edificios, unos estilos de... Yo qué sé, que haya también una opción para una estética más parque jurásico que Jurassic World. Esa clase de cosas, tío. Y luego es eso, las skins sobre todo de los dinosaurios. Hay por ahí unos mendas que se han currado unas skins de puta madre. Con el patrón este rayado del velociraptor de Mundo Perdido. El tigre este que llaman. Solo con eso no veas lo que gana el puto velociraptor. Hay gente que ha hecho a Blue, a Echo y a... Oh, coño, era verde el patrón este del Brachiosaurus. Creía que el de bosque sería el verde, verde, verde. Pero se ve que me volví a equivocar con el... Como con el Parasaurolophus. En fin. Y eso, tío. Ya solo con que permitieran que la gente subiera skins custom... Y otras cosas estéticas, decoraciones, texturas de tierra y de roca o cosas así, el juego ganaría infinito. Es que mirad lo que ha pasado, por ejemplo, en XCOM. Y en XCOM 2 hay gente que se le ocurra enormemente. Y esas cosas le dan tanto valor a un juego. ¿Tú sabes la cantidad de gente que sigue haciendo mods para el Operación Génesis? Y ese juego tiene la hostia de años ya. Pues yo espero realmente que cambien un poco su política de mods. Me pregunto, ahora que lo estoy pensando. Bueno, eso es cuestión para luego. Pero eso, tío, que ya modelos, entiendo que no quieran abrir esa puerta. Pero bueno, comportamientos, por cierto, ahora que me estoy fijando en los dinosaurios, van a meter algunos comportamientos. Veis que aquí, pues cada dinosaurio va un poco a su rollo. Los Parasaurolophus, pues aquí tienes uno que está como a lo suyo. Tienes otro abajo, tienes... Yo qué sé. Los Brachiosaurus sí que parece que están como un poco más juntos. Pero mira, tenemos aquí a la derecha otro. Que está su puta bola. Y van a meter comportamientos nuevos, ¿vale? El primero de los comportamientos que van a meter es el sueño. Los dinosaurios por fin van a poder dormir y esas cosas. Voy a mandar arriba al verde. Y luego aparte de que van a poder, pues no sé, comportamientos tan básicos como dormir, ¿sabes? Que es como no tienes una puta animación para dormir en el puto juego, ¿sabes? Van a hacer también que los dinosaurios se muevan en manada, ¿vale? Que es algo que llevamos pidiendo desde que ha salido el puto juego. Los dinosaurios van a poder moverse en manada y, por ejemplo, comportamientos como el de dormir, cuando es más probable que los hagan en grupo. Porque aquí, como veis, por ejemplo... cuando tiene la animación de socializando, pues sí, se pone un poco en corrillo y están ahí, pues como, yo qué sé. Pero luego los demás, pues uno está aquí, otro allá, no se mueven juntos, ¿sabes? No caminan en manada, que es literalmente, es la segunda cosa que nos dice Alan Grant después del, oh, tienen sangre caliente, como sospechábamos, es el, se mueven en manada. Y aquí, pues no se mueven en manada, ¿vale? A veces coincidentemente parece que sí. Pero en realidad será... Pues, seguro que los Brachiosaurus estos, que parece que van juntos, están todos yendo al comedero. Porque tenemos uno justo ahí detrás. Míralo, ahí está el comedero. Pues estarán viendo aquí. A lo mejor el otro va a beber, pero es eso, tío. No tienen un comportamiento de manada. Y ver los grupos moverse juntos y esas cosas molarían. Luego además, voy a coger el coche para ir yendo para allá. Os voy contando el resto. Y así le vamos echando ya un vistazo, porque ya tenemos todos los dinosaurios que queríamos, ¿vale? Otra cosa que van a hacer es que los dinosaurios tengan líder de grupo, ¿vale? Va a haber un líder de grupo que en general será... Mira, ahí está el claro del centro de visitantes. En general será el dinosaurio que tenga más puntuación, pero ya sabéis que los dinosaurios, cuando los tenemos al tope de su capacidad de población, se pelean un poco, discuten... No sé si tengo alguna idea nueva para la puerta. Bueno, ya me ocuparé de ello en el futuro. Hostia... la entrada que ya habíais visto, joder, sí que me gusta cómo queda. Voy a dar la marcha atrás, os lo comento. La idea, os acordáis que lo he comentado, ¿no? De que fuera así como más boscoso a la entrada, ¿no? Como que nos rodea esa jungla exuberante. No puedo ponerlo más porque hay un límite de lo cerca que pueden estar los árboles de la carretera. Pero me gusta que así de buenas a primeras no se vea los dinosaurios, que tienes que ya adentrarte un poquito. La subida esta te lleva ya al nivel del paddock y ahora sí ya empiezas a ver el puto safari. Todos los dinosaurios ahí a nuestra derecha. Me gustó un montón el aspecto. Sí que tiene un aspecto muy abierto. A ver, me jode un poco por el muro de hormigón que tenemos aquí a nuestra izquierda. Que eso deberían ser putos árboles todo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Joder. Qué molón. Me gusta, me gusta.
El Brachiosaurus. Sí, este se ha quedado un poco más por aquí arriba, de puta madre, porque eso nos va a permitir, luego lo compruebo, pero eso nos va a permitir mantener los requisitos. Y efectivamente, aquí en la zona de del fondo se ha venido uno. ¡Oh, qué guay, tío! ¡Qué guay! Mi planificación del parque ha dado su resultado. Coño, que me como el recinto del Metriacanthosaurus. Pero sí, tío, se han venido para acá. He conseguido repartir un poco más el... la población de los dinosaurios. A lo mejor es hasta sostenible, me cago en la leche. ¿Ves? Me gusta que se puedan jugar con esa clase de cosas. Si lo piensas un poquito... Hostia, mira, esto sí ha quedado más caído para abajo. Joder, me gusta la pinta que tiene. A lo mejor esto todavía lo podría llenar un poquito más en carretera, pero bueno. Aquí es donde veremos la atracción del tiranosaurio, aunque esta parte la haremos en sentido contrario, lo más probable. Y luego esta es la zona del Dilophosaurus. Esto no lo podemos allanar más, ¿vale? Porque el borde del parque nos queda a mano izquierda. Y ese terraplén, esta de aquí sí la podría, el de la derecha. ¡Coño, una cabra! De algún alimentador que tendría por ahí. Creo que tengo una cabra en el recinto este grandote, o en el del Triceratops, no me acuerdo en cuál la vi. La valla de acero pesado no me gusta cómo queda. No me gusta cómo queda. Creo que le voy a poner como la de aquí a la derecha. Una valla ligera y ya está. Los Triceratops sí están súper bonitos. En cierto modo me gusta que no estén tan apretados, ¿sabes? Que tengamos la exhibición aquí grandota con un montón de dinosaurios, pero los Triceratops estén un poco más a su puta bola. Hostia, tío, queda muy guay. Fíjate qué de dinosaurios. ¡Oh, me encanta! Siempre tenemos gente aquí en la orilla. Bueno, gente, bichos. Oh, me gusta un montón. A lo mejor lo que podría hacer es hacer una depresión aquí en el terreno y que lo veamos desde un poco más desde arriba, ¿sabéis? Hundir un poco la zona del lago. Hundir un poco más esta zona y que lo veamos como un poco más desde arriba, o levantar la parte de la carretera. Creo que podría quedar de puta madre. Me pasa que, claro, me voy a quedar con menos lago porque nos vamos a comer la parte de... Ah, y además, mira, estaba comprobando, los alimentadores los voy a tener que quitar para hacer esto, porque fíjate cómo se quedan en el sitio, como aquí, al fin y al cabo son construcciones. Las únicas construcciones que puedes mover en altura son las vallas. Entonces voy a hacer una, voy a hundir toda esta zona, os lo pondré eso a cámara rápida para que no os lo tengáis que comer, porque tardaré un ratete. Intentaré que la cuesta esta que hay aquí no se coma demasiado del lago, y a lo mejor tengo que mover un poco la línea de árboles, y os veo cuando lo haya terminado, ¿vale? Vale, pues ya está. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Estoy aquí, como podéis ver, al lado de la zona de los Triceratops. Y mirad, joder, sí que hay un cambio. Tengo que allanar todavía un poquito la carretera, como podéis ver. Pero, hostia, qué diferencia, tíos. A mí, personalmente, me gusta muchísimo más así. Poder ver desde aquí arriba a los brachiosaurios y tal. ¡Buah! Me parece que queda de puta madre. Tiene más campo visual sobre el sitio. Separa un poquito más los espacios con la cuestecita que luego lleva al resto de la llanura, separa un poquito más los dos espacios, aunque lo hayamos dividido. Sí que tengo que currarme un poquito más la carretera esta, pero cuesta mucho no afectar demasiado a la zona del lago. Y luego ayuda mucho más a diferenciar por aquí, que ves a los Brachiosaurus más desde lejos, con ya el espacio de la llanura, donde los puedes ver más a tu nivel. Mira, voy a pasar por aquí detrás, por donde he hecho la valla, me voy por la carretera. Aquí los ves más a tu nivel y se ve un poco más, pues, lo puto grandes que son, ¿no? Fíjate. ¡Oh, qué guay! Joder, qué dinosaurios se han juntado aquí de golpe, ¿no? Madre mía.
Mira, es una foto de puta mierda, pero como salen 800 dinosaurios, toma 50.000 pavos de foto. hostia, qué bonito, me cago en la leche, me encanta, me encanta. A lo mejor hago un pequeño apañito por aquí y para allá. Por cierto, tengo que volver a poner los alimentadores que quité. Pues mira, aquí mismo uno. Ya no me da tanto miedo poner otro aquí de herbívoros pequeños, porque al fin y al cabo se reparten bastante bien. Joder, me encanta cómo queda. Le tendré que ajustar alguna cosita aquí allá. A lo mejor hago algún relieve aquí de los triceratops para que quede más interesante. Pero no, creo que me gusta que sea un poco más estepa, un poco más llanura. Le da otro aire. No quiero que todos los recintos sean iguales. Quiero que tengan pues sus pequeñas diferencias, ¿sabéis? Triceratops es muy agradecido además para cuidarlo. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí este capítulo. Espero que os lo hayáis pasado bien y que os esté gustando cómo está quedando el parque. El próximo recinto que hagamos, no sé cuál será. No, no sé cuál será todavía. Pero bueno, dejadme vuestras sugerencias y comentarios y nos veremos en el próximo episodio de Jurassic World Evolution, recreando Parque Jurásico. Hasta entonces, amigos, chao.